So, por primero, tiene que haber mucha comunicación entre el padre y el hijo para que se entiendan y que el padre entienda qué es lo que el hijo quiere de su vida, las esperanzas, los sueños de lo que está buscando, porque muchas veces no es lo que el padre quiere. Como usted dijo, el padre a veces busca que el hijo sea abogado, sea médico. A veces no es lo, esos no son los sueños del hijo. So hay que haber comunicación, tienen que haber un acuerdo entre los padres y los hijos para que ellos entiendan que si ese no es mi sueño, es ok, vamos a proceder. Vamos a ver entonces cuáles son las oportunidades que tú tienes en esa rama. So como madre o padre, yo lo que haría es entrar al internet a buscar también esas oportunidades, sentarme con mi hijo y decir, vamos a hablar esto, vamos a discutirlo, vamos a ver si a ti te interesa ser un chef y no quieres ser abogado, cuáles son las oportunidades que tú tienes dentro de esa rama, cuáles son locales, localmente cuáles son las oportunidades, y si no, tienes que ir a otro lado, a otro estado, pero siempre con el apoyo del padre. Mientras que el padre y la madre siempre apoyen a los hijos y haya esa comunicación, yo creo que realmente el hijo no hay nada que lo pueda parar.